sea emocional, incluso para los que hemos venido muchas veces. Y de una forma especial es una experiencia emocionante para nosotros, francamente. Pero para entenderla bien, hay que comprender al personaje que aquí da inicio a esa experiencia, San Francisco de Asís. Estoy seguro de que muchos de vosotros conocéis, por lo menos lo esencial de su historia, pero quizá otros no. Nace aquí, en esta ciudad, en el año 1182, lo que se conoce ya como la Baja Edad Media, lo peor ha pasado. El mundo empieza, después de muchos siglos, a recuperarse de la destrucción del Imperio Romano. Su padre es un exponente de esa nueva clase social que surge, que se llama la burguesía. Es comerciante, se dedica a comerciar en telas al por mayor. Es un viajante que va, por ejemplo, a Francia, compra allí telas que después trae y vende aquí en Asís o en otras ciudades de alrededor. Perdón, un momento, no lo cortas. ¿Puede usted dejar eso, por favor? Es que no puedo evitarlo. Está usted doblando el invernable en pedazos diminutos preciosos, pero está usted en primera fila. Si quiere doblar el impermeable, tranquilamente, póngase al final, no espérese a doblarlo luego. Vuelvo a repetir que somos seres humanos, por favor. Estáis acostumbrados a verme en televisión. En televisión podéis meteros el dedo en la nariz y yo no os veo, pero aquí es distinto. ¿De acuerdo? Gracias. Sobre todo los de la primera fila. El padre de San Francisco era un comerciante y por lo tanto un hombre con fe, pero dedicado a ganar dinero. Y esto es lo que infunde en su hijo. Un muchacho, hijo de casa rica, no noble, sí, rica. Este muchacho era un huerguista. No sabemos con detalle en qué consistían sus huelgas, pero era llamado, aquí era conocido como el rey de las fiestas. En aquella época no había discotecas, pero las fiestas se han hecho siempre. Y no creo que hayan sido muy diferentes de un siglo a otro, aunque las sustancias pudieran ser distintas, droga o alcohol. Este rey de las fiestas, hijo de un padre con dinero, es también, él y sobre todo su padre, una persona ambiciosa. Aunque los nobles ya no eran los que tenían más dinero, sin embargo, seguían siendo la clase social más prestigiosa. Asís estaba dividido en dos clases irreconciliables, los nobles y el resto. Los nobles vivían en la parte alta de la ciudad, la parte más alta de la ciudad era el castillo, que se llama La Roca, y después el resto vivían desde el ayuntamiento, el comune, hacia abajo. Y siempre estaban en luchas. Además, los nobles, aquí y en otras ciudades de Italia, habían tomado partido a favor del emperador en la lucha que había entre el imperio, en ese caso el imperio romano-germánico, el emperador era alemán, el imperio y el papa, mientras que los burgueses y el pueblo estaban a favor del papa. Una lucha económica, una lucha de clases, y San Francisco se ve envuelto en esa lucha. Hay una rebelión en la ciudad contra los nobles y los nobles son expulsados de Asís, que queda en manos la ciudad de la burguesía. La ciudad vecina, Perugia,
más importante que Asís, acoge a esa nobleza que huye de la ciudad. Inmediatamente se declara la guerra entre las dos ciudades. Eso era frecuentísimo en Italia. Se declara la guerra y San Francisco participa en esa guerra de parte de su ciudad contra los vecinos de Perugia, unos vecinos entre los cuales estaban también miembros de Asís que habían huido. Pero los nobles estaban mejor preparados que los burgueses para luchar, eran especialistas. Y en esa lucha, los de Asís sufren una terrible derrota. San Francisco no muere en la batalla, como si murieron muchos de sus compañeros, sino que es hecho prisionero. Y se pasa más de un año en la cárcel. Dice él que lo pasaba muy mal y que lo peor era ver cómo torturaban a sus compañeros presos, porque todo aquel que no era rico y por lo tanto que su familia no podía pagar el rescate era torturado y asesinado de los que habían sido hechos prisioneros. Un año en una mazmorra hasta que su padre negocia la cantidad del rescate, pide una cosa, él ofrece menos, en fin, el regateo. Un año en una mazmorra le cambia la vida. Ver morir a sus compañeros, estar él a punto de morir, enfermado, perdió la salud allí. Y volvió, después de que su padre pagara el rescate, volvió a la ciudad, a sus negocios de siempre. Su padre volvió a viajar, de hecho el nombre Francisco significa francesito, porque cuando su padre, cuando él nació, su padre estaba de viaje en Francia, con francesas. En realidad, San Francisco se llamaba Giovanni Juan. Cuando él regresa, el padre ha pagado el rescate, cuando él regresa, es otra persona. Tiene en ese momento, no se sabe con exactitud, pero tiene en torno a los 20 años. Hoy 20 años nos parecen personas muy jóvenes, ¿verdad? En aquella época, ya con 20 años, estaban casados y con hijos. El padre le pone de nuevo en los negocios, parece ser que era muy, muy buen negociante, un buen vendedor, pero él ya no tiene ilusión. Algo le ha pasado y él cuenta que lo que antes le parecía y le sonaba a dulce, ahora le parece y le resulta extraño e insípido. Algo ha cambiado en él, la cárcel. Sigue de todas las formas su vida, pero digamos que está en un estado que podríamos llamar de melancolía. Hay una nueva guerra. El padre sigue obsesionado con que su hijo alcance el estado de noble, eso ocurría en las guerras, le daban el título de noble cuando vencía la batalla, claro. Si la otra batalla fue entre vecinos, como los nobles habían triunfado y se habían instalado de nuevo en sus casas, ahora el padre quería que su hijo llegara a la nobleza, pero asociándolo a alguien que era el más poderoso, desde el punto de vista sobre todo espiritual. Ya no era una lucha entre los partidarios del emperador y los partidarios del papa, sino que era una lucha típicamente feudal. El papa estaba en guerra contra los del sur de Italia. Una lucha típicamente feudal. Y reclutó un ejército. El padre inmediatamente dijo, es nuestra oportunidad, te apuntas al ejército. San Francisco pues se apuntó al ejército. Su padre le mandaba de nuevo a la guerra y sin ninguna ilusión se apuntó al ejército. El ejército del papa estaba siendo reclutado y se congregaba en una ciudad no lejana de Asís. Está como a 30, 40 kilómetros de aquí, la ciudad de Spoleto. Bueno, San Francisco llegó allí, su
su padre le había equipado bien, era costoso entonces el equipaje, una armadura resistente, caballo, un paje que le acompañara. Y llegó allí a Espoleto y en el vivac, en el campamento, esperó, porque iban llegando militares o jóvenes como él, preparándose para iniciar el camino del sur. Una noche, mientras que estaba allí acampado en su tienda de campaña, recibí una visita. Fue la primera vez que el Señor le habló. No estamos muy seguros, los geógrafos no se ponen de acuerdo en si vio o solamente oyó. Es posible que solamente haya oído, pero en todo caso él no tuvo ninguna duda. Esa visita le hace una pregunta. No hay que olvidar que él está a las órdenes del Papa, está en el ejército del Papa. Y la visita le hace una pregunta y le dice: ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? Y él contesta: pues al Señor. Jesús le estaba diciendo que el Papa era su criado. Importante en la espiritualidad franciscana. Al Señor, contesta San Francisco, obviamente. Y entonces Jesús le dice: pues vuélvete a Asís y allí te diré yo lo que quiero de ti, lo que tienes que hacer. San Francisco obedece, regresa a Asís en medio de la vergüenza, porque tanto su padre como él, sus vecinos sobre todo, piensan que ha regresado con miedo. Ha estado en la cárcel y ahora tiene miedo. Vuelve con la marca del cobarde escrita en la frente. Él lo hace por el Señor. Hubiera ido a la guerra, estaba en Espoleto para ir a la guerra, no sabemos qué habría pasado, pero hubiera ido. Y ahora vuelve como un cobarde. Se dedica a lo que sabe hacer, vender. El padre renuncia a la idea de que va a ser noble y le pone de nuevo en el comercio. Dice: bueno, si no puedes ser noble porque eres un cobarde, al menos seremos más ricos. Le pone en el comercio. Pero San Francisco, que ya había pasado la experiencia de estar en la cárcel, en la mazmorra, se siente cada vez peor. Y se aficiona a ir a una pequeña ermita en las faldas de la colina de Asís, una pequeña ermita que ya entonces, visto más o menos desde el año 1204, 1205 aproximadamente. Esa pequeña ermita ya entonces estaba en ruinas y solamente quedaba el ábside de la ermita y allí había colgando un crucifijo. La ermita estaba dedicada a San Damián. El crucifijo se llama, por eso, el crucifijo de San Damián. Un anciano sacerdote atendía aquellas ruinas y no había nada más. Es aficionado a ir a esa ermita, le gusta ir a esa ermita. Hay un paseo largo, sobre todo de su vida, pero es aficionado. Cuando tiene tiempo libre, con mucha frecuencia va a esa ermita a rezar. Se siente a gusto, siente paz. Y ante ese crucifijo, un día tras otro, durante más de un año, él le pregunta a Jesús: ¿qué quieres que haga? Me ha dicho que vuelva a Asís. Me ha hecho pasar una vergüenza enorme. Soy a los ojos de todos un cobarde. Ya no me hace ilusión las fiestas. No sé qué tengo que hacer. ¿Qué quieres que haga? Un día tras otro le hace esta pregunta al Señor. Y Jesús le mantiene deliberadamente en esa incertidumbre, porque quiere estar seguro de que de verdad está decidido a hacer su voluntad. Y un día le habla, Jesús le dice desde esa antigua cruz: repara mi casa,
que, como ves, amenaza ruina. Efectivamente, la ermita de San Damián estaba en una ruina. Y San Francisco, un hombre sencillo, no hace muchas elucubraciones a propósito de qué casa y de qué ruina, y piensa que le están pidiendo que repare la iglesia de San Damián. Y dice: por fin le has dicho lo que tienes de mí, ya, qué bien, qué suerte, padre. Su padre en ese momento estaba de nuevo de viaje. Llega a su casa, elige los mejores fardos de tela, los más ricos, los más costosos, y se va a la vecina ciudad de Perugia y los vende. Con ese dinero suficiente, vuelve a la ermita, busca al viejo sacerdote, le da la bolsa con todo el dinero. Tengo un encargo de parte de Dios, el sacerdote ya le conoce porque le ha visto uno y otro día y nadie ha rezado. Aquí le entrego a usted este dinero para que usted contrate a albañiles que repare la ermita. Y San Francisco se queda tranquilo. Pero el que no se queda tranquilo es su madre. Cuando vuelve, se da cuenta de que faltan las telas más valiosas. Le pregunta a su hijo: ¿las has vendido? ¡Qué bien! ¿Dónde está el dinero? San Francisco, con ingenuidad, le dice: sí, las he vendido, porque el Señor me habló. Y yo he vendido estas telas y se las he dado a este sacerdote para que se ponga a reparar la iglesia, que fue lo que Cristo me pidió. Y el padre le dice: está loco. Va a buscar al cura, le quita el dinero y a San Francisco le pega una paliza medieval, que debían de ser severas palizas, y le mete en la cárcel. En su cárcel, porque las casas tenían cárceles donde metían los señores, por ejemplo, a los criados o a los hijos cuando se portaban mal. Le meten en la cárcel. Te vas a estar ahí hasta que recuperes la razón. Te has vuelto loco, ya no eres el mismo. Bueno, ahora a ver si ahí, estando en la cárcel, a ver si ahí te enteras ya de una vez de que la vida no es para los ingenuos ni para los románticos. No creo que usara la palabra romántico, porque eso es posterior, es alemán del siglo XIX. Y se marcha después de un tiempo de nuevo otro viaje. La mamá, doña Pica, en cuanto el marido sale por la puerta, libra a su hijo de la cárcel. Y San Francisco sabe que la cuestión es temporal, que en cuanto su padre vuelva, se va a ir de nuevo a la cárcel. Entonces huye de la ciudad, se va a la montaña, se refugia en algún sitio en la montaña. Cuando el padre vuelve, se encuentra que el hijo ha huido. Me imagino lo que le dijo a su mujer, le debió decir de todo a doña Pita. Seguro que le dijo: lo has malcriado, le has hecho un blando, en fin. Y seguramente le dijo: tu hijo, porque tenemos la tentación de decir tu hijo cuando va mal y mi hijo cuando va bien. Tu hijo. Y doña Pica pues aguantó el chaparro. Pero entonces Pietro Bernardone, el papá de San Francisco, asustado por lo que pudiera ocurrir, dado que San Francisco era el heredero porque era el hijo mayor, decide desheredarle. Porque tiene miedo que, si él muere, podía pasar en cualquier momento. En aquella época, la edad media, la edad de la gente era menor, o sea, moría la gente antes que ahora. Y dice: mi hijo me hereda y este lo da todo a los pobres, la herencia que yo he recaudado, el dinero que he recaudado, esto desaparece. Y le pone una denuncia ante el obispo, porque San Francisco, la gente ya había empezado a saber algo de esto. San Francisco dice que se ha consagrado a Dios. Entonces él no va a la autoridad civil, sino que va al obispo. Entonces el obispo convoca en la plaza, una plaza que está situada delante de la casa de Santa Clara, que por entonces era una adolescente jovencita.
convoca a las dos partes, San Francisco y el padre Pietro Bernardone. Acude el pueblo, curioso, expectante. El padre acusa ante el obispo a su hijo, está loco, quiere dar todo a los pobres, va a destruir mi hacienda, exijo que renuncie a la herencia. El obispo le pregunta a San Francisco qué hay de esas acusaciones. Entonces San Francisco, para sorpresa de todos, delante de todos, se desnuda. No creo que fuera un desnudo integral, pero sí lo suficiente para dejar constancia de que estaba cambiando de vida. Y le dice al obispo, y le dice a su padre, y dice al pueblo de Asís, ya no más padre Pietro Bernardone, desde ahora, Padre nuestro que estás en los cielos. Le dan toda la ropa como un signo de renuncia a la herencia y se queda con lo mínimo, a tal punto que entonces el obispo le cubre con su manto, con su capa puñal, manda a uno de los jardineros del obispado, de la huerta del obispo, que traiga un traje, una ropa de la que se ponen los jardineros para trabajar en el campo. Una ropa muy vulgar, remendada, vieja, sucia. Y le dice, ponte esto encima porque no puede que vivan un escándalo. Se pone esa ropa y ese es el hábito franciscano. Ahí empieza el hábito franciscano. Le ata, le ciñe a la cintura con una cuerda normal y ese es el cordón franciscano. Y a partir de ahí empieza la experiencia de San Francisco. Por supuesto, no voy a detallarla con la minuciosidad que he hecho hasta ahora, porque estaríamos aquí bastantes horas. El Papa, años más tarde, reconoce en él que hay ahí una potencia espiritual que puede ayudar a la Iglesia a frenar el avance de las herejías de los cátaros y de los valdenses, da la aprobación a la regla de la orden. San Francisco empieza a dirigir su orden con un grandísimo éxito, fue fulminante, como nunca ha habido una cosa igual en la Iglesia, en una época en que no había medios de comunicación. En pocos años, estando vivo San Francisco, había ya más de 10.000 religiosos. San Francisco viaja a pie, siempre con un hermano, van siempre de dos en dos, él nunca quiere que vaya un religioso solo. Viaja a pie por muchos pueblos de alrededor y viaja predicando muy poco, porque es consciente de que la primera predicación era el testimonio. En una de esas visitas a una aldea, se encuentra con que allí hay un sacerdote que vive en concubinato, vive con una mujer. El pueblo, la aldea, naturalmente está enterado. Cuando saben que llega a San Francisco, el santo acude a la casa del cura, lo arranca de su casa, en la plaza del pueblo, delante de San Francisco, le arrojan a sus pies, pensando que San Francisco iba a dar una sentencia ejemplar y quién sabe el castigo que le iba a imponer a ese mal sacerdote. San Francisco, cuando ve a ese cura, pecador, le ve tirado por el suelo, se arrodilla, coge sus manos, las besa y dice, estas manos consagran el cuerpo de Cristo y yo no quiero saber otra cosa. ¿Por qué esto fue importante? Porque una de las cosas que decían los herejes era que la consagración o la confesión era válida
si el sacerdote era santo, o por lo menos si estaba en gracia. Un sacerdote pecador no consagraba, o no podía perdonar los pecados. La Iglesia mantenía lo contrario. El sacerdote es pecador, puede serlo, todos lo somos, pero él actúa en nombre de Cristo, y es Cristo el que consagra, y es Cristo el que perdona. Por tanto, la consagración de un sacerdote pecador es prohibida. San Francisco defiende la doctrina de la Iglesia y lo hace de esta manera. Besa las manos del sacerdote pecador. Una gran lección para entonces y para ahora. Pasado el tiempo, está llegando ya casi al final de su vida, hay dos acontecimientos muy importantes. Uno de ellos tiene lugar en unas ermitas donde viven sus religiosos, en una pequeña montaña situada en el centro de Italia, no muy lejos de la ciudad de Florencia, un monte que se llama Auvernia o Alverna, y allí está un día con su inseparable y fiel fray León rezando. Y le hace una petición especial a Jesús. Pero antes de saber lo que le pide, hay que saber cómo estaba él. Él se encontraba muy mal. Su salud había quedado quebrantada en la guerra. Se estaba quedando ciego. En aquella época pensaban que la forma de curar la ceguera era quemando el nervio óptico. Le habían sometido ya a una operación, le habían quemado con un hierro ardiendo, le habían quemado el nervio óptico. Él cuenta, cuando ve venir aquel hombre, hoy diríamos un cirujano, quizá entonces un matasanos, con el hierro en la mano que acaba de sacar de la hoguera, le dice: hermano fuego, sé benévolo conmigo. Estaba ya muy mal de salud. Entre otras cosas, eso de la ceguera. Y sin embargo, este hombre que sufre físicamente tanto, le dice a Jesús: Señor, quiero amar como tú y sufrir como tú. Cuando no tienes problemas físicos, esas cosas se pueden decir. Uno es un temerario si las dice. Pero cuando estás sufriendo y sabes lo que es el dolor, decir eso es realmente ofrecerse de la forma máxima que se puede hacer. Quiero amar como tú y sufrir como tú. Entonces ve venir a Cristo, ahí sí tiene una visión, ve venir a Cristo hacia él, volando con las alas de los ángeles serafines. Y de cada una de las llagas de Cristo sale un rayo que toca su cuerpo. Entra en sus manos, en su costado, en sus pies, las llagas, las heridas que tuvo Cristo. Y su corazón, que siempre había estado enamorado de Jesús, se llena de un fuego absolutamente insuperable. Amar como tú y sufrir como tú. Esas llamas sangre eran reales, no eran psicológicas, eran reales. Sus compañeros se dan cuenta, sobre todo Fray León, pero eso, que era la primera vez que sucedía, eso genera una enorme expectativa y tienen que taparle las llamas, las vendas, las de las manos, las de los pies. A partir de ese momento, él ya prácticamente no puede andar. Tiene que ir a todos los sitios montado en un borrico, que no puede andar. Por el dolor inmenso se cae. Y regresa aquí a Asís. Estando aquí, no sabemos muy bien, con precisión, porque no había nadie que llevaba un diario, antes de las llagas o la vuelta,
en la pequeña ermita que él ha hecho construir, distinta de la ermita que hace reconstruir San Damián, después, por supuesto, de haberle dado todo a su padre y pidiendo limosna para construir San Damián. En esta ermita, en este prado que era propiedad de los benedictinos, que le han dejado a él la porciúncula, en esta ermita él tiene otra visión, una visión extraña, profética. Él tiene la visión de ver, dice él, todas las iglesias del mundo, como que vería unas cuantas, y de escuchar las oraciones de la gente. Le produce tal dolor que sabe de la pequeña iglesia llorando desconsoladamente. Sus compañeros, sobre todo el que tuvo el honor más grande de todos, que fue Fray León, el honor de acompañarle, de consolarle, de estar a su lado. Sus compañeros le preguntan, ¿algo ha ocurrido? Sale llorando. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Cuando logra calmarse un poco, dice, he visto todas las iglesias del mundo. Están todas llenas de gente. Y ellos le dicen, pero eso es estupendo. Iglesias llenas, ¿por qué lloras? Él contesta, escuchando las oraciones de esa gente. Y todos van a la iglesia a pedir. Y sale de su boca, en un idioma o en otro, la misma palabra, dame, 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 dame. Y exclama, el amor no es amado, el amor no es amado, el amor que es Jesús, el amor que es Dios, no es amado. Esa gente va a la iglesia a pedir, no va a la iglesia a agradecer, solo quieren pedir. Piden como el pobre que acude a la casa del rico, pero el pobre no siente nada por el rico, al contrario, quizá incluso siente rabia porque ha tenido que humillarse a pedir. Y si el rico no le da, le maldice, o por lo menos se mancha y le ignora hasta la próxima vez que tenga que ir a pedir. El amor no es amado. Después de esto, San Francisco entregó su alma a Dios en el año 1226. Tenía 44 años de edad, cuando empieza su experiencia, cuando se desnuda delante de su padre, tendría en torno, no podemos saberlo con precisión, 22, 23, 24 años. En 20 años el Señor se ha servido de él para organizar la mayor revolución espiritual que ha habido en la historia de la Iglesia, y todavía hoy la mayor congregación religiosa, si unimos las diferentes ramas franciscanas, y también, por supuesto, la mayor congregación religiosa femenina, si unimos las muchísimas ramas de monjas franciscanas. ¿Por qué? Y eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? Volvamos al origen de su experiencia. Sí. Es muy importante los tiempos en que ocurren las cosas. En este caso, sí cambia el producto. Primera experiencia, la decepción. El rey de las fiestas descubre que la vida es breve y que no le llenan las fiestas. Dolor, dolor. Dios entra en él a través del dolor. Eso significa que muchas veces un dolor, una frustración, puede ser la forma, la única forma que Dios tiene de romper tu coraza de soberbia.
Eres un triunfador. Te lo habías creído. Él era eso. Joven, guapo, alegre, rico. Un triunfador. La vida, Dios, a través de esa circunstancia, le golpea. Ese triunfador es derribado de su trono. Segunda experiencia en Spoleto. ¿A quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? Al Señor. Por lo tanto, para San Francisco, lo primero es Cristo. Eso es lo esencial. Cristo, lo primero. Cristo, en primer lugar. Cristo. A continuación, después de un tiempo, la segunda vez que el Señor le habla, repara mi casa. Él lo interpreta como la referencia a la ermita que está en ruinas, pero el Señor le habla de la iglesia. Y así lo reconoce el Papa cuando prueba la orden y, según la tradición, la noche anterior había visto a un hombrecillo que ponía su espalda apoyando a la iglesia que se derrumbaba y que conseguía que la iglesia no se cayera. Segunda cosa, por lo tanto, la iglesia. Primero Cristo, luego la iglesia. En este orden, primero Cristo y por Cristo la iglesia. Por lo tanto, la vocación, la llamada del Señor a San Francisco fue una llamada a reconstruir la iglesia. O a colaborar con quien tiene que reconstruir la iglesia. Por favor, atiendan a esta señora, esperen tranquilamente fuera, o pasen, como ella quiera, y abren la puerta, se solta la mujer. ¿Pueden cerrar esa puerta? Gracias, Clara. Por lo tanto, primero Cristo y después la Iglesia. O dicho de otra forma, primero Cristo y después el Papa. En este orden, si un día tuviéramos que elegir primero Cristo y después el Papa, al cual el propio Cristo dice que es su criado. ¿Cómo hace San Francisco esa obra que el Señor le ha encargado? Lo va a hacer con su testimonio personal, llevando una vida de austeridad y de pobreza. Lo va a hacer con la evangelización, entonces significaba esa itinerancia de pueblo tras pueblo. Y lo va a hacer con su espiritualidad, el agradecimiento. Tres cosas que forman parte también de nuestro patrimonio espiritual. Testimonio. La austeridad de vida, la pobreza. Somos franciscanos. Gasta, pero solo lo que tengas que gastar. Aunque tengas mucho, no lo derroches. Piensa que hay otros que tienen menos. Y ese testimonio forma parte esencial de nuestra vocación. En las promesas de consagración entra esto. Comparte con quien no tiene. A base de ahorrar, normalmente de cosas que son legítimas, no de todo, pero sí de algunas cosas, a dar a quien no tiene. Hoy en este mundo consumista y ambicioso, en este mundo destructor de la naturaleza debido al consumismo, no al consumo, sino al consumismo, nosotros tenemos que levantar esta bandera, la bandera de la austeridad de vida. Pero también
San Francisco va a dar un testimonio de amor y de respeto a la naturaleza. Queda ahí como una piedra sillar del edificio espiritual de San Francisco, su cántico de las criaturas. San Juan Pablo II le proclamó el patrono de la ecología, pero San Francisco no adoraba la naturaleza. Y posiblemente a la Pachamama la hubiera echado a flor. San Francisco, cuando escribe el cántico de las criaturas, llama a la tierra hermana tierra. Lo mismo que ha llamado al sol, hermana luna, e incluso hermana muerte, así lo dice. La cita dos veces a la tierra, simbolizada hoy en la Pachamama, y es verdad que la segunda vez utiliza un nombre que posiblemente era común también aquí en Italia, madre tierra, pero antes añade hermana. La primera vez dice hermana tierra y la segunda hermana madre tierra. No adora la naturaleza. Y nosotros no adoramos la naturaleza. Y estamos en contra absolutamente de todo eso. Y no adoramos ídolos paganos. ¿Por qué? Porque hincamos la rodilla solo delante de Jesucristo nuestro Señor. Así de esa manera, con una vida austera y pobre, cuidando de esa naturaleza, respetándola, sin adorarla, defendiendo la vida, empezando por la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Así nosotros somos testigos, o debemos de ser testigos. Pero el centro de nuestra espiritualidad nos va a venir de aquellas dos últimas experiencias de San Francisco. Amar como tú, sufrir como tú, amar como tú. Amar por Cristo y a Cristo. Amar como tú. Ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es lo que nos pide el Señor. Y eso es lo que hace San Francisco. Y ahí entronca San Francisco, posiblemente sin saberlo, con espiritualidades más antiguas, la de San Agustín. Dame amor, vida mía, dile a voces, porque dándome amor, en él te voces. Amor a Cristo, que nosotros expresamos con nuestra oración. Después, lo dije delante de la sábana santa, de sentirnos envueltos con esa sábana, llevando las huellas de nuestro dolor, físico o espiritual, y diciéndole a Jesús lo que Jesús le dijo al Padre: me fío de ti, y pasando de la oscuridad a la luz con esa confianza, nosotros añadimos: te quiero todos los días, te quiero, eres el primero en mi corazón, no el único, pero es el primero. Te quiero, te adoro. Eres más importante que el dinero, que el honor, que los aplausos del mundo, que el trabajo. Te quiero y te adoro. Y llegamos a la última visión, o penúltima, no se sabe bien, la que tuvo lugar aquí, en la porcíncula. El amor nos ha amado. Y entonces decimos: te doy gracias por todo, por lo bueno, también por lo malo, por lo que no tengo, pero ya lo he tenido, te doy gracias. Y nos convertimos no solamente en personas que agradecen, sino que quieren enseñar a otros a agradecer, a ver lo bueno de la vida, no porque seamos tontos que no vemos lo que está mal, sino porque intentamos ser justos y junto a lo que está mal, ver también lo que está bien, incluso ver primero lo que está bien, para darle gracias a Dios por ello. Hay una frase de un escritor inglés contemporáneo, Chesterton,
en su biografía habla de la humildad, que forma parte esencial del agradecimiento, porque solamente una persona humilde es capaz de agradecer. El soberbio piensa que tiene derecho a todo y que por mucho que le den, todo es poco para él, porque él es superior. Chesterton escribe en su autobiografía y dice que un día entra en el club selecto de caballeros al que asistía, que ve a uno, está allí y ha pedido su comida, y llega el camarero, le sirve una chuleta, no sabemos de cerdo, de ternera, y él mira la chuleta, mira al camarero y le dice: ¿es esta una chuleta digna de un caballero? Y hace que devuelva la chuleta. Y dice: si esa misma chuleta, la misma, en vez de dársela al caballero, se le hubieran dado a un obrero, a uno que trabaja en el puerto de Londres descargando sacos, no hubiera dicho eso, hubiera dicho: ¡qué magnífica chuleta! El problema no está en la chuleta, el problema está en qué concepto tienes de ti mismo. Si eres Dios, estás en Dios, ¿no? Te crees Dios. Aunque no te digas a ti mismo: soy Dios, soy Dios, soy Dios, pero te crees que eres Dios. Por muy buena que sea la chuleta, siempre te parecerá insuficiente. Y siempre estarás diciendo: ¿es esta una chuleta digna de un caballero? En cambio, si eres humilde, dirás: bienvenida, hermana chuleta. Es posible que las haya mejores, pero venga la chuleta, aunque no sea la que merece un caballero. Entre otras cosas, porque yo tampoco soy un caballero. Humildad. Humildad para dar gracias a Dios, para recibir lo que nos da la vida y disfrutar con Él, para no caer en ese victimismo permanente de sentirnos desgraciados, mártires: qué mala suerte tengo, qué penita me doy a mí mismo. No. Gracias, Señor, por tu amor infinito que no merezco. Gracias por las cosas que tengo. Podría tener más, que otros tendrán más, pero gracias por las que tengo. Eso te cambia, no solo espiritualmente, sino psicológicamente. El agradecimiento es una terapia. Y es una terapia para tu alma, y es una terapia para tu psique. Es una terapia de sanación psicológica. Da gracias, disfruta, o recuerda lo que has tenido, que ahora ya tengas una edad y que no eres tan ágil, ni ves tan bien, ni oyes tan bien. Pero lo has tenido, da gracias. Faltan muchas cosas más de San Francisco, pero yo creo que vamos con suficiente retraso como para molestar un poquito a las guías. Pero me queda algo más. No podemos estar aquí sin hablar de Santa Clara. ¿Qué representa para mí Santa Clara? ¿Y qué creo yo que representa para la espiritualidad franciscana? La fidelidad. Una fidelidad, no quiero faltar el respeto a nadie, pero que creo que solamente puede tenerla de esa manera una mujer. Fidelidad. Fidelidad a Cristo. Cuando huye de su casa por la noche, porque sabe que su padre no la deja, han pasado ya unos años, y San Francisco está instalado aquí ya en la Porciúncula, ella se escapa con una criada. Cuando San Francisco posiblemente estaba enterado, no lo sabemos, la ve llegar, la pregunta: ¿qué has venido a buscar? Santa Clara podría haber contestado: la pobreza. Todo el mundo piensa que lo esencial del franciscanismo es la pobreza. Quizá nunca han hablado personalmente con San Francisco o han hecho oración con él. Lo esencial de San Francisco es Cristo. La pobreza es el modo para reconstruir la iglesia que Cristo detiene. Lo
pero lo esencial es Cristo. Y eso es lo que le dice Santa Clara. ¿Qué has venido a buscar? A Cristo. A Cristo. Hace el gesto de cortarle el cabello, que es un signo de consagración, de ponerle un velo, un paño. Que eso va a ser lo que la sangre cuando el día siguiente llegue a su padre y sus hermanos e intentan llevársela a la fuerza, amedrentando a los franciscanos. Ya no podían hacerles nada porque ya sabían que estaban consagrados y eso implicaría excomunión inmediata, pero a ella se le quiere llevar a la fuerza. Ella se agarra al altar y en ese momento se le cae el velo de la cabeza y descubre que tiene el pelo cortado. Ya es una consagrada, no pueden hacerle nada. Era la Edad Media. Siempre fue fiel a Cristo y a San Francisco. San Francisco fue abandonado, maltratado espiritualmente por muchos de sus hijos. Nunca la Iglesia le hizo sufrir, pero sí muchos de sus hijos. Atraídos por su radicalidad en el seguimiento de Cristo, después de un tiempo empezaron a pedir rebajas. Y las rebajas no podían ser aceptadas por él. Y así la orden se dividió, estando él vivo. Y por supuesto mucho más cuando él murió. Eso no ocurrió con Santa Clara ni con sus monjas. Siempre fueron fieles. Fieles a la persona de San Francisco, a la persona. Y fieles a su espiritualidad. ¿Qué tenemos que pedir a estos dos santos protectores? Primero, que nos enamoremos de Jesús cada día más. Amarte, Señor, amarte. Que mi corazón arde en el fuego de tu amor, amarte. Y amar como tú has amado, amarte, amar. Y eso tenemos que pedirlo a nosotros y a los nuestros. Porque si eso lo tenemos, de verdad, todo lo demás se nos dará por añadidura. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser austeros, a no dejarnos arrastrar por esta espiral de consumismo que no solo afecta a los que tienen y pueden gastar y gastan, sino también a los que no tienen, que les gustaría gastar, y si no gastan es porque no lo tienen. No son consumistas en acto, pero sí en potencia. Y sueñan con tener para gastar. La felicidad no está en dinero. San Francisco nos enseña que la felicidad está en Dios. Y por eso decía, mi Dios y mi todo. Y siglos después, Santa Teresa dirá, quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Qué más tenemos que pedir al Señor? Tenemos que pedir por la Iglesia. Por la Iglesia siempre. Por el Papa siempre. ¿Pero para qué? Para que sean fieles a Jesucristo. Para que pongan a Cristo en el primer lugar. Y distinguir bien, como hizo San Francisco con aquel sacerdote pecador, distinguir bien entre la persona y lo que representa. No sigas las enseñanzas que te dan cuando no son las enseñanzas de Cristo. Pero esa persona, aunque sea un pecador, ha sido revestido del gran honor de ser un sacerdote de Cristo. Sus manos podrán estar manchadas de pecado. Oye, quizá como las tuyas, ¿eh? Que tal como eres un angelito. En todo caso, son las manos de un consagrado. Y en un tiempo como el presente, tenemos que aplicar eso de una forma especial. No sigas a los malos pastores. Pero no olvides que siguen siendo pastores, aunque sean malos pastores. Cuando San Francisco besa esas manos de un cura pecador, dice, estas manos consagran a Cristo y yo no quiero saber otra cosa. Así que demos gracias porque hay manos que consagran a Cristo
aunque sean pobres hombres, pecadores hombres, que ni siquiera quizá ya están intentando ser mejores hombres. Pidamos esto, pidamos por la Iglesia, y pidamos también el don de la fidelidad a Cristo y a nuestra familia espiritual, el don de la fidelidad. Hay tanta fragilidad en los sacerdotes, pero en los laicos es espantoso. La fragilidad de los laicos es como si, me vais a entender las señoras, las buenas cocineras, es como si hicieras un soufflé maravilloso y apetitoso, y 5 minutos después el soufflé se ha bajado y aquello ha quedado en nada. ¿Cuántos laicos, cuántos, se sienten tocados en su corazón? Se apuntan a la consagración, se apuntan a una escuela de agradecimiento, y al cabo de un tiempo, y a veces poquísimo tiempo, ¡ay, padre! Es que usted no sabe lo ocupadísima que yo estoy. Es que está más ocupada que cuando te apuntases. Es un problema grave. ¿Por qué? Porque esta es la hora de los laicos. No hay curas. Y muchos son como son. Es la hora de los laicos. Pero con unos laicos que se dejan llevar solo del sentimentalismo y que un día se comen el mundo y al día siguiente ya no puedes contar con ellos, pues hay muy poco, sinceramente, que hacer. El Señor necesita misioneros del agradecimiento que proclamen por el mundo el amor no es amado, pero que estén dispuestos a perseverar y no a dejarse llevar de un sentimentalismo que confunden con el amor, que no tiene nada que ver con el amor y que es ofensivo para Cristo y para los que intentamos ingenuamente quizá creer que esas personas que te prometen todo un día van a perseverar cuando al día siguiente se han olvidado de todo lo que prometían. Necesitamos a los laicos fieles con esa fidelidad que tuvo siempre Santa Clara y perseverantes. Pidamos todo esto a nuestros santos protectores. Cristo en primer lugar, después la Iglesia, la austeridad de vida, un corazón ardiente y enamorado de Cristo y por amor a Cristo de los que sufren, y fidelidad para mantenernos más allá de las crisis, para mantenernos fieles a la vocación a que Él nos ha llamado. Que así sea. Amén. Amén.